Bueno, mis amigos, ya tenemos las marcas del centro de Latina. Este es el centro de Latina y este es el centro del Fosset. Como siempre, los tomamos de referencia a la esquina de la pared. Ahorita voy a perforar un agujero en el centro para ver si nos topamos con los joys. Así que vamos a hacer dos agujeros pequeños al centro de cada marca para ver que todo esté bien. Bueno, ahí estamos bien con los dos. Ahora lo vamos a hacer con la de 2 pulgadas para poder sacar el drenaje. Ya lo marcamos para tener la referencia. Ahí tenemos el cielo ya marcado. Ahí se va a romper. Ya tenemos la madera, ahora lo vamos a hacer con este. Tenemos la madera, el plywood. Ahí tenemos hecho el agujero para el drenaje. Ahora vamos a hacer el del faucet. Ahora vamos a hacer las conexiones. Vamos a ir a la parte de abajo para poder hacerla. Y a todo esto se preguntarán por qué estoy haciendo todo este trabajo. Bueno, la plomería no la comencé yo. No sacaron las conexiones, hicieron la instalación de la cerámica. Esa es la razón por la cual estamos haciendo todo este trabajo. Por lo general, cuando nosotros instalamos para una tina de estas, siempre dejamos las conexiones listas. Ahora vamos a hacer las conexiones del faucet. Bueno, así tendríamos armado el faucet, ya listo para atornillarlo al piso. Los tubos son de CPVC, así que aquí le vamos a poner unos adapter ya enroscado para que nos quede listo de solo pegarlo en la parte de abajo. Ahí lo tenemos ya, ahí lo vamos a marcar para meter los tornillos al piso, a lo firme. Ahí tenemos ya listo para conectarlo en la parte de abajo.
sé qué me pasó con la grabación de este video, pero no encuentro la parte donde hice la conexión del drenaje y las aguas, pero es una conexión simple, van directamente al faucet y en el drenaje le pusimos el pit trap, así que perdonen que no les mostré dónde hice las conexiones. Al momento de grabar este video, me di cuenta que la válvula principal no estaba totalmente abierta. Esa es la razón por la que se ve baja la presión. Y ahí tendríamos terminada la instalación. Si quedan listas las conexiones arriba, pues no es muy difícil la instalación.